17º Foro Anual de Filosofía STOA, que en esta ocasión se realiza desde la Casa de Teatro Tespis en el Carmen de Viboral. A continuación, vamos a tener un recital y, conservas y conversación alrededor del rostro de la tradición y máscara sonora de Blas Emilio Ateortúa. Blas Emilio Ateortúa fue un compositor colombiano que tuvo cabida en diversas técnicas de composición. Su constante búsqueda musical lo llevó a la exploración de diferentes corrientes, desde la tradición barroca, el neoclasicismo, la música electroacústica hasta sus inmersiones en la música tradicional colombiana. Esta conversación se realizará entre Luis Carlos, Luis Carlos Rodríguez y el dúo Samaná y ya les voy a contar un poco quiénes son estas personas. Luis Carlos Rodríguez Álvarez es profesor de cátedra e investigador en el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Fue miembro fundador del Centro de Investigaciones del Patrimonio Artístico Regional y del Grupo de Investigación Audiovisual Interdis. Actualmente es miembro del grupo Artes y Modelos de Pensamiento y es productor de programas especiales sobre la creación musical académica en Colombia en las emisoras 95.9 Cámara FM, Radio Bolivariana, Emisora Cultural Universidad de Antioquia y Radio Nacional de Colombia. Por su parte, el dúo Samaná está integrado por Daniel Aguilar Corrales, él es maestro en violonchelo en la Universidad de Antioquia. Entre el 2017 y 2018 fue becario de la Universidad del Sur de Mississippi en la ciudad de Haysburg, Estados Unidos, en estudios de violonchelo con Alexander rusaskovsky y director de orquesta con Iván del Prado. Desde 2016 dirige la Orquesta Sinfónica Roberto Pineda Duque del Santuario de Antioquia y en la actualidad es director y miembro de la agrupación de cámara Viento Sur, profesor también del área de violonchelo y con trabajo de la Escuela de Artes del Instituto de Cultura. El dúo Samaná también está integrado por Juan Manuel Garay. Él es instrumentista de violín de la Fundación Batuta. Ha estudiado bajo la tutoría de las maestras Clara Muñoz, Adriana Niño, Gina Álvarez de la Sinfo Sinfónica Nacional de Colombia y Jorge Valencia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En el 2010 ingresa a la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta. Y en 2016 a la Filarmónica Joven de Colombia. Ha participado en los festivales Festival Sinfónico de Pereira, Jung Aero Classic de Berlín, La Via di Concerti en Italia y Campos de Jordao en Brasil. En esta muestra ellos interpretarán y hablarán alrededor de las seis piezas colombianas para violín y cello, Ópera siete donde acude a las formas y estructuras de ritmos colombianos para presentar el rostro de la tradición musical, que sin caer en el nacionalismo obvio, conjuga el lenguaje compositivo, moderno, cargado de máscaras sonoras, como ardid para develar su presencia en la contemporaneidad. De esta manera continuamos con el Foro Anual de Filosofía estoa Recibámoslos, por favor, con un fuerte aplauso. Buenas tardes, noches. Eh, ha sido para nosotros muy honroso recibir esta invitación para participar en lo que para muchos sería extraño, un foro de filosofía, y más con la temática del rostro y la máscara. Cuando se nos hizo la, la invitación, nos pusimos a pensar, bueno, ¿y, ¿y cómo vamos a abordar el tema? ¿De qué vamos a hablar? De un personaje y de una obra que son sumamente interesantes, sumamente eh, bellas, pero que tienen ese toque que permite eh, poder discurrir mucho. Si nos deja Cerati, pues. ¿Es Cerati, cierto? No. Muy bien, gracias. Eh, hemos dise decidido diseñar la, la charla, la conversación. Con el recital de la siguiente manera, vamos a dividir las seis piezas colombianas Opus 78 de Blas Emilio Atehortúa. Yo quiero primero explicar de qué se trata. Cuando un compositor cataloga su obra Opus número tal 78 en este caso, quiere decir que es la obra número 78 de su catálogo personal. Con el maestro Blas ocurre una situación muy particular, muy especial. Eh, yo que lo conocí por tantos años y que en los últimos había llegado a considerar por invitación de su esposa, él falleció en, en el año 20, eh, dedicarme a hacer la catalogación. Porque resulta que Blas... Estos catálogos de opus casi siempre se tienen en cuenta, sobre todo en los compositores clásicos y románticos, es de acuerdo a la edición que una respectiva casa editorial hace de la obra de un compositor. En el caso ya de compositores posteriores, publiquen o no su obra, la numeran. Y Blas tenía la costumbre, muy complicado va a ser para los futuros investigadores quizás me incluya entre ellos, empezar a ordenar ese catálogo, porque Blas subcapitulaba obras, es decir, tenía, no es el caso de la presente, pero tenía, por ejemplo, la opus 7, eh, número 1, número 2, número 3, número 4, y eran obras distintas. Y cuando reunimos toda la obra de Blas, que llega hasta la 253, número de opus, que fue prácticamente la última. Él trabajó hasta el último día casi de su vida. Él tenía más de 400 obras compuestas. Era un hombre de una fue un hombre de una producción impresionante. Entonces, vamos a escuchar, decía, esta obra de seis piezas en tres bloques, de a dos piezas cada una. La obra está integrada por seis piezas cuyos títulos hacen eh, honor o hacen referencia a seis ritmos colombianos o tradiciones musicales colombianas. Bambuco, pasillo, canción, cumbia, curulao, sureña y llanera. Es decir, el maestro Blas intentaba en esta obra para este par de instrumentos hacer una referencia propia del país, entonces así las cosas vamos a escuchar en primer lugar el bambuco y el pasillo canción, las dos primeras piezas, vamos a hacer una intervención conversada, vamos a escuchar dos piezas cumbia del caribe y, y currulado del pacífico, otra conversación pequeña y terminaríamos con sureña y eh, la música de los llanos, llanera. Eh, creo que Daniel va a hacer un comentario. Sí, bueno. Eh, buenas tardes a todos y todas. Eh, yo quisiera, eh, digamos, mencionar antes de comenzar a interpretar las obras, el hallazgo que fue estas partituras. Eh, las descubrimos el año pasado, pues me llegó una grabación, efectivamente hablé con el maestro Luis Carlos, que además es eh, investigador y tiene una, un sinnúmero de obras. De compositores colombianos, eh, y esta en particular la quisimos traer para, para este momento, porque creo que, digamos, narra eh, musicalmente hablando lo que sucede con en, entre ese cómo expone la tradición también como rostro, ¿cierto? Eh, pero a la vez está todo su, su contenido armónico, toda su, eh, digamos, factura musical está, está en un diálogo eh, en otro lugar, ¿cierto? Parece que, que se pusiera una máscara también. Eh, eh, en un diálogo por fuera del país. Entonces, él conserva la estructura rítmica propia, en este caso del bambuco y el pasillo. En cada hora van a ir viendo ustedes, per, eh, para el caso de los no músicos, cómo está integrado ese, ese elemento triétnico del bambuco, pero que efectivamente en su contenido armónico, pues, eh, eh, nada, hay un ardid como para develar otra, otra mirada también. A lo cual nos vamos a referir. Enseguida que interpreten Bambuco y Pasillo Canción de las seis piezas colombianas para violín y cello Opus 78 del maestro Blas Emilio Música Definitivamente el concepto que da nombre a este evento se ven indiscutiblemente reflejados en esta obra. Es decir, el rostro es la tradición musical colombiana para el caso de la zona andina, el que sigue las costas y el siguiente, las antípodas del país, lo más lejano. Pero la máscara es esa tradición, esa tradición, no, perdón, ese bagaje cultural, educativo, de formación, que en el caso del maestro Ateortúa se tomó eh, no solo con los profesores que él tuvo en Bellas Artes, que eran checos algunos de ellos, en el Conservatorio Nacional, sino también en una experiencia que muy pocos compositores colombianos y latinoamericanos tuvieron en los años 60. Blas fue alumno del, incluso alumno muy destacado de la primera promoción, de la primera generación del CLAEM. CLAEM por sus siglas es Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, una especie de cenáculo que se inventó el compositor argentino, muy importante para la historia, eh, Alberto Ginastera. Ginastera era un católico bastante piadoso y quiso reunir en torno a su, a su pedagogía, a su mandato, a los doce mejores discípulos, a los doce mejores alumnos que venían de los distintos países de América Latina, entonces empezó la convocatoria llamando a cada conservatorio nacional de Suramérica y de Centroamérica, México, Cuba, Argentina, eh, Brasil, etcétera y reunió cada dos años a 12 diferentes estudiantes hasta finales de los años 70 en que el CLAEM eh, desapareció. Curiosamente, Blas Emilio repitió beca, porque estos estudiantes eran todos becados y disfrutaban durante dos años, en los veranos argentinos, de las enseñanzas de los más importantes profesores de música del mundo, que eran convocados allí a Buenos Aires. Con, la, con el patrocinio del Instituto Torcuato di Tela, una institución privada, una univers, hoy es una universidad en, en Buenos Aires, que patrocinaba un ingeniero, creo que bioquímico, de origen italiano, Torcuato di Tela, hoy sus hijos son quienes han heredado esa universidad, y entonces... Esa institución patrocinaba a Ginastera para que a su vez Ginastera reuniera a esos estudiantes cada dos años y hubo como cuatro o cinco generaciones. Blas fue indiscutiblemente el de los alumnos más destacados. De hecho, él nos comentaba que Ginastera le tuvo un especial afecto y le permitió cosas tan interesantes como que Blas orquestara. Sus piezas para piano, una colección de 10 piezas para piano, le otorgó ese honor a, a su alumno y repitió beca. En ese tránsito de estudios en el CLAEM, Blas fue alumno no solo de ginastera, sino de personalidades de la música en el mundo tan importantes como Aaron Copland, Oliver Messiaen, Yanis Senakis, Luigi Dalapicola, Luigi Nono, Bruno Maderna y una cantidad de personalidades, repito, que hicieron, maduraron esa personalidad que venía desde Colombia con unas ganas inmensas de aportar al mundo. De esa enseñanza, de esa tradición, de esa formación y de esa autoformación, es que Blas ha podido convertirse indiscutiblemente, en uno de los más importantes compositores colombianos de su historia. Y quien, como lo mencionaron en, en el abstract de, de nuestra ponencia, pudo sin dificultades navegar por muchísimos estilos, desde la tradición misma, él tiene muchas obras que son evidentemente muchísimo más tradicionales, casi que copian ritmos y melodías y tonadas de la mmm, tradición andina, de la tradición costeña, de la tradición del Pacífico, y pasando por estilos llamados neoclásicos o americanismo. Él se inventó un estilo que llamaba americanismo y de hecho compuso dos o tres obras así, una cantidad de homenajes a la música eh, universal. Él, él estudiaba tanto un compositor que llegaba incluso a hacer las bromas componiendo obras a la manera de Mozart, a la manera de Haydn, tiene dos pastiches a la manera de Mozart y de Haydn, un soggetto da Vivaldi, o sea, sujeto de Vivaldi, a la manera de Vivaldi, homenaje a Girolamo Frescovaldi, de hecho, eh, eh, homenaje a este personaje, cinco piezas a Bela Bartok, de hecho, por esa obra le dieron una medalla en, en Hungría. En fin, un hombre que podía sin dificultades escribir como escribían otros compositores para mostrar cuánto los estudiaba y para mostrar cómo se podía escribir música a, a otras maneras. Y llegó, y llegó a tener su propia, su propia forma de componer, que era una mezcla, un, et, un eclecticismo se llama eso en filosofía y en las ciencias sociales y en las artes. Eclecticismo es la manera, eh, el estilo en donde se toman todos los estilos, donde se puede navegar sin dificultades en todos los estilos. He allí entonces el rostro, su forma de sentir, su expresión nacional, colombiana, tradicional y su máscara. Es decir, la que le dio la formación, la educación en todas esas disciplinas y con todos esos profesores que procedían no solo de Europa, sino también de Norteamérica. Creo que vamos para la segunda tanda. Vamos a escuchar cumbia y currulao, ambas formas tradicionales del de Caribe y de, la, y de la zona pacífica, que son a su vez que tienen una carga grande de afrocolombianidad, pero que se han sido mezcladas, sobre todo la cumbia, como el bambuco muy triétnica, el currulao evidentemente con muchísima más presencia afro y mulata. Entonces, cumbia y currulao, tercera y cuarta de las seis piezas colombianas para violín y cello opus 78 del maestro Plas Emilio Teortúa. Dale, Daniel. Bueno, eh, lo importante o digamos lo interesante de estas piezas es que él sí conserva, o sea, digamos que tiene dos universos, que es el universo rítmico y el universo armónico. El ritmo está hablando con la tradición, pero la armonía está hablando con, con las vanguardias del siglo pasado y esta. Es como él en esta obra en particular conjuga esos dos universos. Ahí es donde nosotros también justamente encontramos esa coincidencia entre el rostro y la máscara, ¿cierto? Eh, en algunas partes parece que, que inclusive fuera irónico el, el personaje, ¿no? Eh, cómo los expone, cómo los desarrolla, pero a la vez también cómo eh, hace gracias con, con, con este folclore. Él conserva inclusive eh, en lo que podríamos llamar la tonalidad, eso en Blas está pues por replantearse, porque evidentemente ya había expandido los términos de la tonalidad, pero sí conserva, digamos, esa, esa tonalidad menor de la cumbia, ¿cierto? Ese, ese carácter pesado. Eh, eh, que del, del boga eh, navegando, llevando la, la canoa, que es tan interesante y que nos, re, nos remite a José Barros y, y a, las, y a los, las chalupas y a la piragua, y eso es cumbia, ¿cierto? Lo mismo ocurrirá con el curulao, me imagino, claro que son las tamboras. Y el baile. Además, eh, eh, digamos cómo hace esa exposición de, de las músicas afro-latinoamericanas, el bossa nova, eh, que, es, que es, es una tragedia rítmica, ¿cierto? Es, también es una nostalgia rítmica. También una, fue, una saudade. La saudade, eh, a propósito, que, que ayer estaban hablando mucho de Pessoa, y creo que también está esa exposición, ustedes lo van a poder notar especialmente en esta cumbia. Eh, y es, es una relación que tiene mucho la música afro-latinoamericana, y si es que están cargadas de un ritmo, pero su texto es completamente nostálgico, ¿cierto? Conserva como esa tragedia. Ese dolor de la diáspora africana. Muy bien. Cumbia y Currulao. <laughs> Maestro Blas Emilio Teortúa nació muy cerca de acá, en el corregimiento de Santa Elena, Medellín, el 5, eh, perdón, en octubre del año 1930. Y digo esto casi que de novedad, porque Blas también se ponía una máscara con respecto a… A su origen. De hecho, en todas las biografías publicadas de él aparecen distintas fechas de nacimiento. En unas aparece el año 33, en otra aparecía el año 40, en otras incluso el 45, y en las últimas obras él ponía él mismo, en lo digo porque he tenido acceso a ese material, año de 1943. Él se ponía eh, naciendo en octubre para conmemorar el, el, el aniversario de Franz Liszt, compositor al que él admiraba mucho. Esto de el rostro y la máscara en su origen dio para cantidad de, espe de, de especulaciones y, y llega incluso a convertirse en motivo de, de bromas y de chanzas. En vida, él nunca permitió, nunca dejó que se revelara su verdadera fecha de nacimiento. Yo tuve acceso, tuvimos acceso en el grupo de investigación a su partida de bautismo y por ello puedo sin ningún problema decir hoy que nació en el año de 1930. Acababa de cumplir el 5 de octubre del año 89. Eh, Iba a cumplir 90 años este año. En el año 2021 acababa de cumplir, eh, perdón, del año 19, 89 años. Eso nos pone a pensar qué mueve a un artista, porque no es el único, a ponerse esa máscara, a quitarse la edad, a ponerse otro rostro, porque eso es la máscara, otro rostro. Eh, hay muchas explicaciones que no es del caso mencionar, simplemente Blas eh, le gustaba, quería parecer más joven y de hecho nos daba eh, constantemente eh, ejemplo de vitalidad. Le hicimos un homenaje en la Universidad de Antioquia con la banda sinfónica eh, meses antes de su fallecimiento y, y con él al lado y con su señor al lado. Eh, le decía al director de la banda que, él, que muchas gracias por hacer esas obras porque él de verdad no se acordaba de ellas. Las había compuesto, si hacemos la cuenta regresiva, a la fecha que él ponía en su más tierna infancia. Yo me reía y él se reía porque sabíamos los dos que yo sabía. Entonces la señora me, se me acercó y me dijo, ay doctor, qué rico que usted nos colaborara con las obras de Blas, porque es que están apareciendo un montón de obras raras. No, él las compuso cuando era miembro de la banda sinfónica, de la policía en esa época y del departamento del, de Antioquia. Hoy es la banda sinfónica de la universidad. De Antioquia, donde se conservan estas partituras y donde el maestro eh, Mejía Vallejo, Alfredo, Alfredo Mejía Vallejo ha rehecho esas partituras. Blas eh, aparece entonces con esas fechas, evidentemente entonces, año 30, en octubre del, del año 20 iba a cumplir 90 años, pero una complicación. Eh, de una cirugía gastrointestinal, eh, se lo llevó. Él había sufrido de una insuficiencia renal crónica, que cuando hicimos la película, ustedes la pueden buscar en el, en el canal del grupo Interdis, así como, como suena, grupo Interdis, como interdisciplinario, pero grupo Interdis junto en YouTube y la película se llama Blas, el hombre y su leyenda. Por respeto a su voluntad, quisimos dejar la fecha del año 43 que él ponía. Eh, pero yo estoy muy tentado a hacer una segunda parte para ponerla del 30. Eh, las únicas personas que se hubieran opuesto ya no están con nosotros porque doña Sonia, su viuda, falleció lamentablemente el año pasado por complicaciones de COVID en Bucaramanga. Blas era un hombre superior era un artista de muy altos quilates que al decir de sus amigos y de quienes lo conocimos no tenía necesidad de ponerse esa máscara de aparentar su edad no era necesario su obra estaba por encima por encima de, de su misma personalidad y de, de su misma persona y de hecho el catálogo de blas es ejemplo en toda Latinoamérica y en el mundo, de lo que un maestro puede aportar como tesoro, como creación al, al mundo. Su obra es hoy ejemplo y motivación de estudiosos, de investigadores. Se han escrito ya muchas tesis de doctorado en musicología, de maestría en música, en distintas universidades en toda Latinoamérica y en España. Sobre él, sobre su obra. En este momento hay dos proyectos muy bellos de edición de su obra. Una que estamos haciendo con la Universidad EAFID, la Universidad de Antioquia, para publicar toda su obra para piano. Y él, por voluntad de la Fundación Blas Emilio Teortúa, esa obra es para poner en una plataforma para que todo el mundo la descargue gratuitamente y pueda estudiar piano. Y recientemente Julián Montaña eh, acaba de publicar Los Cuartetos de Cuerda de Blas, que son ejemplo de trabajo serio y honesto. Desde su juventud hasta sus últimos años, él trabajó el formato de Cuarteto de Cuerdas. Eso sin mencionar, yo, yo escribí un texto, incluso por solicitud de él, hace unos años, en el año 2011, cuando le dieron eh, un premio en la gobernación, él me permitió que yo leyera esto en público. Con él al lado y con Doña Sonia. Y es el texto que yo, he, eh, yo había traído como, como formato, pero bueno, es una conversación. De pronto lo publicamos luego para un dossier que estamos preparando en la universidad. El, este texto trae cantidades de obras. Él escribió óperas, óperas infantiles, poemas sinfónicos. Oh, Cantatas, oratorios, música de cámara, música sinfónica, conciertos para piano, orquesta, violín y orquesta, distintas formaciones de cámara. Un hombre que de verdad es ejemplo y motivación, repito, para estudiosos, para estudiantes, para profesores y para colegas. Vamos a terminar el recital, la parte del recital, porque después vendrá un, un momento de preguntas y respuestas y con un moderador. Vamos a escuchar al final, y me gustaría que también Daniel hablara sobre ellas, con las dos últimas piezas de las seis colombianas para violín y cello, la llamada sureña y la llamada llanera. Eh, ¿Cómo podemos hablar de ellas, Daniel? Bueno, en estas últimas dos, especialmente la que van a escuchar, que es la sureña, eh, es donde no se su su suscribe en, en un ritmo en particular digamos que había una concepción del sur quizás hasta muy eh, indígena, porque esto es casi una improvisación lo que él escribe. En algún momento, pues hace algunos años toqué tocado algunas músicas de Stravinsky y encuentro muchas similitudes, digamos, en su escritura, eh, elimina los compases, eh, pone, pone efectos en la mitad de una frase. Stravinsky, compositor ruso norteamericano, al que él adoraba, además. O sea, en el año 71, cuando fallece Stravinsky, Blas escribe una obra sinfónica que es dedicada a la memoria de Stravinsky, que él amaba a Stravinsky además. Sí, inclusive siento que esta en especial tiene, tiene mucho tinte eh, como neoclásico también, pues. Eh, y, el, el, digamos, en palabras del mismo Blas decía que esto era una improvisación, este movimiento, ¿no? Entonces, eh, van a ver ustedes que tiene unas partes que no tienen un, un pulso de una métrica muy definida, contrario a la llanera, eh, que evidentemente termina con un joropo, pues no es pajarillo porque es mayor, pero igual eh, sí conserva, digamos, todo ese virtuosismo pues, de, rítmico de la música del llano. Thank you. Invitamos entonces al, al moderador. Espero que se encuentre entre el público. Eh, bueno, entonces eh, él nos había comentado que así, ah, por acá está. Se te ocurrieron preguntas. Eh, obviamente, si alguno de los asistentes tiene también alguna pregunta, inquietud. Eh, para el dúo o para este servidor, pues con todo gusto, ¿no? Bueno, eh, buenas tardes. No sé, el, qué pena, Liz, si para efectos de la transmisión íbamos a hacer un corte o seguimos derecho. Seguimos derecho, listo. Eh, bueno, pues primero eh, felicitar al maestro, a Daniel, por, por este concierto. Eh, más que eh, preguntas, son, son como inquietudes, son como... Como ideas que van llegando, pues, como a través de la experiencia también como, como musical. Yo debo confesar que soy más eh, intérprete de formatos más tradicionales, de, de, de instrumentos mucho más tradicionales eh, de nuestra región. Y entonces, para comenzar, me hacía mucho yo como la inquietud, y es ver cómo en Blas eh, los formatos son muy académicos. O sea, yo, por ejemplo, soy intérprete de cuerdas pulsadas, ¿cierto? Y, y, y cuando me dijeron, bueno, un bambuco, eh, la segunda pieza que ves no era. Un pasillo, por ejemplo, pero para, para mí era súper extraño sentir. Claro. Eh, eh, pues como decir, bueno, eso sí es un bambuco, eso sí es un pasillo. Y la primera pregunta que me llegaba era eso, o sea, bueno, ¿hasta, cua, hasta dónde Blas Llega, hizo esto y eso y lo otro? Exactamente. Eh, esa es precisamente la, la idea que teníamos para el foro. Es decir, cómo el rostro, que son las cuerdas pulsadas, andinas los palos andinos, como los llaman los intérpretes de, de dúos, triple guitarra, o de trío, bandola, triple guitarra, o de cuarteto, que se ha hecho muy, muy importante en los últimos años, que son dos bandolas, triple guitarra, pueden pasarse a eso, a un par de instrumentos de la tradición europea, cremonense, italiana, el tuyo es un Stradivari, un, un, un Amati o un Guarnieri. Instrumentos que valen millones de dólares. cierto. Es, es decir, estos instrumentos son italianos. Entonces, ¿cómo? Y tiene toda la razón el compañero: un bambuco, un pasillo, que son de la tradición andina nuestra, de nuestros palos andinos, que descienden además de la bandurria española, el tiple viene de la guitarra eh, de cuatro cuerdas y la guitarra propiamente dicha, española pueden pasarse a estos instrumentos. daniel lo había dicho al principio, cierto. la rítmica es evidentemente tradicional, pero está camuflada, está enmascarada con armonías y con melodías que son absolutamente Raras, distintas. Mi señora algún día me decía, pero eso tan raro. Eso es raro. Ese es el rostro, la tradición y la máscara es el formato. Yo creo que ahí, eh, maestro, hay, hay ciertas inquietudes también que, que me sugieren y es como que dentro del panorama de, de Blas Emilio y toda su formación académica hay una diferencia muy clara. Eh, pues como con la música tradicional, en este caso que estamos hablando como el bambuco y el pasillo, eh, con algo tan simple como por ejemplo los títulos el catálogo que vos hablabas ahorita, que es un claro. asunto formal de poder catalogar piezas con, con opus y todo lo demás. Y yo pensaba, por ejemplo, en la música tradicional colombiana, por ejemplo, en Luis Antonio Calvo, por ejemplo, Pedro Morales Pino, y yo decía, bueno, ¿dónde no, ¿no está gen, en ese catálogo? Y, y Gentil Montaña eh, y Luis Uribe Bueno, que son ya mucho sí, más Mucho recientes. Más, más recientes. Yo pensaba un poquito en ellos y decía, bueno, ¿y cómo es el catálogo de estos muchachos? Y yo me ponía a pensar, por ejemplo, y entonces, en Luisa Calvo, no es, eh, por ejemplo, que, que la suite para tal o que opus tal, sino que entonces María Elena que eh, Malba loca, Malba loca, Aguero, adiós a Bogotá claro. eh, y entonces aparecen como figuras incluso como, como, como personales de ellos, eh, personas muchas Amigos. veces la música andina colombiana está plagada por ejemplo de como de dedicatorias a mujeres porque la mitad de las canciones se llaman como las mujeres, como las esposas, como las mamás, entonces como de como altas, las novias y las otras. Puede ser. <laughs> Calvo entonces, de hecho te cuento aquí entre sí. nos, Calvo era absolutamente un Sex símbolo en la época. Voy a hacer una cosa horrible, pero para nosotros los feitos es bello. Y eso que no era lindo. Y el tipo cargaba novias y todas quedaban enredadas por su música hermosa. Es que, que a una muchacha le llamen Rubia Espiga, una mona. Eh, ¿Cómo se llama la otra? loca. Hermoso, una dama quedaba redondita ahí. Entonces, hay otros que son mucho más apuestos, ¿cierto? Y no tienen necesidad. Pero ese era, guardada las proporciones y el tiempo, la, la manera como estos caballeros... Te cuento, Calvo ha sido recientemente catalogado ya. Sergio Ospina Romero acaba de hacer el catálogo de Calvo, cronológico. ¿Cierto? por orden de aparición, por orden, pues calculando las fechas, por papel, por ediciones, porque él el, 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 eh, publicó con Conti, con Aguilón y con otra, otra editorial en Bogotá y así las cosas, pero muchas, muchísimas obras, más de la mitad de las obras de Calvo, no fueron publicadas, se quedaron en manuscritos y se ha ido a esos manuscritos, a Agua de Dios, a muchos archivos particulares, porque él le regalaba a amigos. Yo tuve en, mis, en mi archivo un original de Calvo que le regaló a unos amigos de Medellín y que por interpuestas personas llegó a mí. Nunca supe quién. Yo ya sospecho quién me lo dejó en el Centro de Documentación de la Facultad de Artes como un regalo yo lo devolví obviamente a la fundación calvo pero eso es hermoso tener un original con la con la con la tinta de calvo saber uno que ese señor tomó una pluma y que escribió en un papel es es, es muy lindo entonces, volviendo a eso, ¿dónde están esos catálogos? Ya los estudiosos hoy están rehaciendo y están catalogando y están poniendo los. Ya no se llama número de Opus, sino catálogo S. Sergio Ospina, S-O-R, Sergio Ospina Romero, número tal. El caso de, Luis, de Antonio María Valencia también, el catálogo es Catálogo Gómez Viñez, que, que es el que lo catalogó y así un pues, poco a lo que quería llegar maestro qué pena que que le, que le cuente es como pues ver un poco esa diferencia entre nombrar una pieza musical desde un digamos como eh, pues como una idea de formato tradicional de, de, de formato tradicional un ritmo, o en, un este ritmo caso, en este sí. caso eh, y nombrar como con la cercanía como con con una persona o con un afecto entonces de alguna manera lo que yo quería como que de pronto con Daniel y conversáramos o así era como pues, ¿será que entonces la música de Blas no está tan cercana a las personas o, o, a, o, o digamos, a, 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 su, a un ser querido, digamos, sino que dentro de sí misma pues, pertenece más como a una estructura eh, musical? Esto no es una afirmación, es como una pregunta, porque entonces sí. uno dice: se conecta más con las personas, eh, la música tradicional, tradicional. O, ¿O qué hace de la música académica también algo especial? No, el titular una obra, pues eso obedece muchísimos, muchísimos factores. Se escribe una obra a un amigo, se escribe una obra a una novia, se escribe una novia a la esposa, a un niño. El maestro Manuel J. Bernal, por ejemplo, tiene las cuatro o cinco piezas dedicadas a sus hijos, ¿cierto? Eh, es, es muy, pero hay otros que escriben simplemente pasillo, bambuco, etc. La motivación es muy particular. Se habla incluso del de arte por el arte. Yo recuerdo que a Blas le encargamos hace unos 20 años una obra, un trío para violín, cello y piano. Nos cobró una plata y a los tres días la tenía. O sea, era de una facilidad. Lo que llaman en música y en arte en general es tener oficio. Señor tenía oficio se sentaba y escribía. En el, cuando hicimos la película, el documental, el sueño era que tuviéramos una sonata para piano que iba a tocar en la misma película el maestro Harold Martina, uno de los grandes pianistas de este país. Y Blas sabía cómo le escribía a Harold. Y él nos lo dice en cámara. Yo sé que Harold lo va a tocar así, de esta manera, porque él sabe cómo es. Y un compositor... Escucha en su cabeza los sonidos y los escribe. Es como el escritor cuando se idea un poema o un novelista sabe qué va a escribir. El compositor tiene que saber cómo va a sonar. ¿cierto? Bueno, no, también, como para argumentar lo que pregunta Sebas, yo siento que Blas, como, como muchos otros también, eh, eh, pues digamos que hay dos elementos importantes. Primero, que eh, sabiendo que Antioquia también es una región de tanta tradición. Eh, y tenemos dos fenómenos, pues, que es uno es Roberto Pineda a propósito del santuario, es decir, cómo estos hombres eh, que vienen de, de, sí, de una tradición eh, de vida en un municipio, en un pueblo. Venga, es que no vayamos muy lejos, aquí está María Elena, mi, mi estudiante, <laughs> mi alumna, es que, es que yo tengo ah. aquí dos, dos hijos, María Elena y... y, y, y ahorita y ahorita pienso tocar a Sixto. Además. Sixto Arango Gallo, un señor que fue el maestro de capilla aquí por años y años. Es un hombre de una formación musical impresionante y escribía misas, marchas, una cantidad de obra académica de corte internacional, de corte mundial, pero también pasillos, bambucos, danzas. Es decir, ellos se mueven sin dificultad en esos ámbitos, en el tradicional y en el académico. A mí no me gusta hacer esas diferencias horribles, esos, trazar esos abismos. Porque no, hay música buena y música mala, ¿cierto? Hay música de Brahms o de muchos clásicos aburridísima. Uno se duerme en un concierto, a mí no me da pena decirlo. En cambio hay otras obras de compositores colombianos que dice que es comillas, dice que tan, tan tradicional como tan popular. Pues, ahorita con la muerte de Darío Gómez todo el mundo lloraba y bebía. Ese señor impactó culturalmente a dos o tres generaciones. Pero yo no me imagino a Darío Gómez haciendo una cosa de esta, ¿cierto? Son distintas maneras de entender el concepto. A ti te llega la música o no te llega. Está hecha de esta o aquella manera y tú te acercas a ella. A mi señora, por ejemplo, no le gusta Pineda. Yo amo a Pineda Duque. A mi señora es rara, raro. Pero para otros es muy bella. Tale, bueno, nosotros eh, y atravesamos mucho el espectro sonoro desde, desde lo, lo, que, lo que me excita y lo que no. Y hay música que, evidentemente, está hecha no para entretener, ¿cierto? Entonces, eso, eso implica también una agudeza a la hora de escuchar. Pero lo que quería decir era que, que eh, estos dos compositores eh, tenían un pie aquí y otro pie afuera en el mundo, ¿no? Yo siento que de alguna manera nos trajeron cierta modernidad. Estaban, eran unos hombres de su tiempo estaban estaban en diálogos con lo que sucedía al otro lado también yo que me muevo en el mundo sinfónico es algo que yo agradezco infinitamente porque la música sinfónica aquí pues son unos compositores geniales, grandísimos, pero muchas veces siento que no, no tuvieron en Colombia como que todos los movimientos no llegaron a su plenitud. Fue pues, Se asomó por ahí un nacionalismo y se acabó, y lo mismo fue con muchos con muchos movimientos. Pero Blas Emilio nos pone en el mapa mundial, ¿cierto? Perdón la, la, la redundancia, pero nos pone en ese mapa mundial musical donde ya todo el mundo como que sabía y identificaba que ahí había y estaba sucediendo algo con un elemento importantísimo y era y era su elemento mestizo también, cómo estaba atravesado por ese territorio que ahí donde yo siento que sí conservaba un rostro. Y eso que hizo Blas no es solo de Blas. Podemos Hablar de, por lo menos en Colombia, de 40 a 50 compositores que hicieron exactamente lo mismo, solo en Colombia. Pero igual ocurre en Argentina, igual ocurre en México, en Cuba, en Brasil, en los Estados Unidos, solo por mencionar cuatro o cinco países en donde elementos de la tradición se camuflan, se enmascaran. Con la tradición europea de la educación de los conservatorios, por eso se llaman así, conservatorios, porque conservan, carajo, cuando nos rebelamos. Esa rebelión vino en los años 50 más o menos, y personajes como Juan Carlos Paz en la Argentina, Marlos Nobre en, en Brasil, que es compañero de Blas, Blas en Colombia, Pineda Duque en Colombia, y eso que Pineda no se quería con Blas, eh, revientan y se proponen al mundo, y su obra está enmarcada en el concierto internacional. Una obra de, de Roberto Pineda Duque, o una obra de Blas Emilio Teortúa, una obra de Don Sixto Arango Gallo, se puede hacer en cualquier orquesta sinfónica del mundo y no desentonan y no suenan mal. Y son interesantes. Y ahora que les dio a los europeos y a los gringos por mirar a estos, comillas, países exóticos, la música nuestra de raíces eh, mestizas, mulatas, triétnicas, son absolutamente buscadas. Ya ellos están, perdónenme la expresión, mamaos de Bach, mamaos de Beethoven mamados de Mozart, lo han hecho hasta la saciedad y le suenan una cumbia, le suena un currulado, le suena un bambuco y se enloquecen, porque les están dando una vaina de la cual no tenían ni idea, pero no solo lo latinoamericano, también lo africano, en París hoy, las barriadas, los suburbios parisinos están llenos de muchachos que vienen del África, de Senegal, de Ghana y eso es lo que se está escuchando, España… Fenómenos como los de Concha Huica, fenómenos como esta niña, la, la que hace reggaetón con flamenco, ¿cómo se llama? Bueno, mi hija es la que sabe esa. O sea, esas músicas hoy, que son tan. El mismo reggaetón es toda una mezcla, gústele o no a usted, es, toda, es todo un fenómeno de mezcla, bueno o mala, pero da plata. Entonces, ahí es donde viene el otro concepto. ¿Y la mercancía qué? ¿Y los consumos qué? ¿Eso es antiartístico? Ponga a pelear a estudiosos sobre eso, ¿cierto? Ahí maestro, pues me surge también una inquietud y la pensaba ahorita también cuando ustedes hablaban de la cumbia, que, que normalmente la cumbia es un, un, un ritmo fiestero, que, pues, que se baila, que se canta, y yo escuchaba a la cumbia y decía, jugué Madrid esto, ¿cómo lo bailo? Eh, de alguna manera también, como, ¿cuáles son esos paisajes que hay en Blas que que digamos, vos lo has mencionado toda la charla, Daniel, también, que, que, que están ahí como, como enmascarados eh, los ritmos, pero digamos, ¿por dónde pasa ese paisaje de Blas o qué es como lo colombiano? Porque indudablemente esto no es una cumbia al estilo de las cumbias de José Barros, que vos también mencionaste ahorita, o las propias de Gentil Montaña, sino que pues a mí me sonaba incluso al principio como, venga, esta cumbia suena como, como cumbia rock, o sea, esto tiene fuerza, tiene, tiene potencia, tiene... tiene como, como como un mestizaje de, de muchas otras cosas. Tú estás tocando un tema que entre otras cosas yo se lo pongo mucho a los estudiantes de estas últimas generaciones. A Daniel y a María Elena no le tocó. ¿Está escuchando? Así ya. Los Ángeles Azules son un grupo de, del sur de México, de, del sur de Ciudad de México, de Iztapalapa. Eso, eso, en Náhuatl y ellos tocan cumbia, con acordeón, con raspa, con saxofón, con trompetas ¿sí? y, y sus videos con Miguel Bosé, con esta chica de Mecano, son revolucionarios, pues o, o, tienen muchos seguidores en YouTube. La cumbia también se escucha en Argentina y también se escucha en… un profesor nuestro de antropología, director de, del, del Boletín de Antropología, escribió un maravilloso libro que se llama La cumbia, Patrimonio Latinoamericano. Ya la cumbia no es colombiana. Esa vaina no es de aquí solamente. Usted va a Perú y hay cumbia. Usted va a Ecuador y hay cumbia. Usted va a Chile y hay cumbia. Argentina. Todos los países de Latinoamérica están sonando cumbia, como estamos sonando nosotros son cubano, como estamos sonando nosotros tango argentino, como estamos haciendo bossa nova, como estamos haciendo jazz, como estamos haciendo rock. Ya esa vaina de los patrimonios, eso no existe. Los medios masivos de comunicación, las redes sociales, las redes de comercio, las plataformas y todas estas maneras de escuchar cosas de otro lado están haciendo que, la, que las tradiciones se pierdan y se vuelvan globalizadas, se, se globalicen. Los mejores grupos de tango, dicen hoy, están en Japón. Para bailar tango en, en Tokio hay cantidades de salones. Y la gente es enloquecida. Pues hay, ya hay películas. Vaya a Corea y en Seúl hay sitios donde se escuchan todas las músicas tradicionales del mundo. En Madrid se está escuchando de todo. Yo recuerdo que cuando Carlos Vives sacó La Gota Fría y el maestro Emiliano Zuleta Vaquero le decía: Gracias, Carlos, por hacer mi música mundial. En Sídney se estaban bailando y en Oslo se estaban bailando en las discotecas La Gota Fría. Año 1992 o 93, con cantos desde la provincia. Entonces, ahí uno se da cuenta: hey, los que están hablando en el mono Núñez de tradición, ¿qué? Y llega a Puerto Candelaria y se hace un aguabinado de cafónica y se para la gente borracha. Eso no es música colombiana. Claro que sí, es música colombiana, hecha por muchachos que proponen que esas tradiciones se muevan. ¿Cierto? Eso estamos haciendo aquí, mostrando que un señor con una formación académica, un gran maestro, le da la gana de escribir un bambú, un pasillo, una cumbia, un currulao, una improvisación sureña y una llanera para este formato. Y eso mueve. Y se la dedicó a Betlina Marcuat y Tilo Krieger. Eso sonó a sueco. A, a ruso, no sé, se las escribió a ellos para que ellos la grabaran, que está en YouTube muy linda y no tenían ellos ni idea de que era música colombiana, pero eso se fue de aquí a otro lado y esa no es a la final la idea, eh. si no pregúntele a Bad Bunny, que ni siquiera sabe hablar. Yo quisiera, eh, maestro, si me lo permite también conversar un poquito con, con Daniel, con Juanma, eh, por también como la experiencia como músico, porque pues acá eh, pues vemos lo que yo preguntaba un poquito ahorita, o sea, eh, cuál es el paisaje que uno piensa en Blas, yo por ejemplo en la última pieza en, en, eh, en el Joropo, sin, o sea Para mí fue como la más cercana, un poco, porque entonces eh, había también una melodía que me llevaba a, incluso en algún momento, pues como un paisaje europeo, como medio celta, un poco también la melodía, ¿cierto? Medio, eh, pues sí, como, como movida, me, me imaginaba yo como incluso una marcha también, como, como en militares, pues no sé, cualquier músico se, se, se imagina cualquier cosa, pero, pero es una pregunta difícil, pero a la vez, pues, como, como con mucha tranquilidad, o sea, ¿Qué hace uno como músico cuando, cuando toca, hablas? ¿Qué piensan? ¿Qué, qué se imagina? O, pues, no sé si es una pregunta muy íntima, pues, pero, pero me parece pues, acertado también conversar un poquito desde ahí. Bueno, yo creo que hay como, en, en mi caso, como cuerdista frotado, siempre he estado desde el principio, digamos, en diálogo con, con, con otras músicas eh, no colombianas. Eh, de hecho, eh, la gran pregunta mía, porque a mí la música colombiana me llegó muy tarde, uno de la música, eh, cuando empieza a estudiar estos instrumentos, pues empieza con, con la música europea. Cuando yo llego a Colombia, que eso fue después como de siete años de tocar el violonchelo, y dije, oiga, ¿y qué pasa en Colombia con el cello? Pues, eh, ¿por qué es tan ajeno a nosotros? Eh, y aquí pues como un, una cuña que de hecho… Eh, cuando yo regreso nuevamente a Colombia, después de, de salir, que fue y me asomé al tal primer mundo, pues que no era nada sorprendente, eh, me di cuenta que, que eh, dónde don, está mi lugar como artista, ¿cierto? ¿Dónde me ubico en, en el espectro como músico? Y ahí es donde, donde me llegué a esa pregunta de necesito hacer música en mi país, pero ahí, entonces ahí entró el conflicto y es cómo hacemos una platillado del triple en esta vaina. ¿Cómo pasamos una marimba de chonta a una viola? Entonces, eh, yo siento que esto es un universo y un campo tan poco explorado en Colombia que a uno le toca literal eh, pues hacerse la pregunta y respondérsela solito. De hecho, no tenemos un referente en Colombia de viento sur, que es, es, es básicamente un cuarteto de cuerdas con una cantante, que lo que hacemos es un laboratorio musical. Nosotros hacemos los arreglos con el instrumento. Cogemos la marimba de chonta, tocamos y miramos cómo pasamos esto aquí. Y entonces comienza como ese diálogo. Que eso es una diferencia que siento mucho con, los, con, los cuerdis, con la cuerda tradicional, que, que ya están, hay cosas que están muy interiorizadas, pero a nosotros nos toca inventarnos todo. Entonces, yo sí lo siento cercano, yo sí siento el, 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 las tres negras del, del bambuco, sí siento ese silencio de corchea del bambuco, eh, a la manera de Blas, pero a mí se me hace cercano. Eh, ¿Qué pienso en él? Pues hay como dos cosas. Por un lado,. Eh, de hecho, en el primer movimiento, el violín hace, eh, para los músicos, hace, hace un 6, taca, 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 pero yo tengo las tres las tres negras de, de, del negro, pues, eh, esa triennia ahí metida. Pero, eh, por un lado, sí, hay que pensar en esa, en, en esa parte rítmica, y por otro, Blast tiene unas, unas progresiones armónicas muy locas, eh, que son muy difíciles de tocar. Hay unas partes en las que hay que tener la memoria en los dedos, no hay, un, no hay tiempo de leer la música. Esto es un, anoche nomás he estado tratando de memorizar unos pasajes porque no hay manera de, 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 de leer. Entonces, digamos que de ahí también lo pienso mucho. Eh, pues sí, al tener una armonía como tan, tan extraña, como que no, no, es, no es funcional, no es armonía funcional, después de leer las notas, las especificaciones, las articulaciones, los matices, yo como lo que intento es como... Como imaginarme la tambora en la cumbia, intentar replicar eso, pero es, es imposible, no, no le busques. eso va a sonar raro. Bueno, hay que decir otra cosa, eh, ya no me demoro en esta, y es que eh, yo siento que de alguna manera Colombia sigue como anquilosado en esa discusión de la tradición y la academia, ¿no? Hay países latinoamericanos que esa, esa, esa discusión ya está superada hace años, o sea, nada raro que Argentina haya producido un piaxola, por ejemplo. Cierto. Entonces tú hablas de Piazzola y hablas de jazz, hablas de, de música rusa, hablas de tango. Eh, entonces también, ¿cómo eh, nosotros aquí seguimos pensando que una cosa no tiene que ver con la otra cuando ya hay música colombiana Gentil Montaña? No, mire, es, eh, Germán Darío Pérez Salazar, por Dios, ese señor lo llaman el Piazzolla del Bambuco. Por Dios, ese señor retransformó todo eso y nos está mostrando. Eh, todo empezó con Gentil Montaña. Y empezó con un señor que se nos murió hace 20 años, Luis Uribe Bueno, cuando, hey, ¿cómo vamos a escribir el bambuco? En tres cuartos, seis octavos, ¿qué? Y esa tradición choca así literalmente, porque a mí me tocó vivir entre, entre esos dos frentes, los tradicionalistas o conservadores, versus las nuevas tendencias, las nuevas músicas, los que proponían nuevos formatos. Y voy a decirlo muy brusco, se fueron muriendo los conservadores. Y hoy usted, un festival del mono Núñez, está lleno de nuevas propuestas. Un Antioquia le canta a Colombia, está lleno de nuevas propuestas. Los muchachos de los conservatorios son los que están encabezando esas nuevas propuestas, porque no se están quedando en la manera como se tocan. Mire, yo amo ese grupo que se llama Herencia de Timbiquí. Y usted ve, herencia de Timbiquí, sin problema una, eh, marimba de chonta con un piano eléctrico. Usted escucha un clarinete tocado a lo negro con un saxo y con, mejor dicho, que viva la mezcla, hola. Es que somos eso, somos mezcla. Y que viva lo afro y que viva lo indígena y que viva lo blanco y que convivan sin dificultad. Yo creo que la propuesta, incluso política, que se hace desde allí es rotunda. ¿Cierto? Nosotros viviremos, nosotros sobreviviremos si seguimos explorándonos en la mezcla. Bueno, listo. Sí. Vale. No sé si de pronto desde el público alguien tiene una pregunta, un aporte. Una pregunta para el maestro, para los muchachos. Sonidos. No me ponga maestro que me provoque. Bueno, para el profesor Luis Carlos. Sí. Hay alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. Voy a hacer un pequeño ejercicio entonces eh, para, para ser como más ilustrativo. Yo siento que hay que pasar de, de, también del pensamiento, pero a, al, al discurso sonoro, ¿no? Eh, en los primeros compases del bambuco, de eso que hemos venido hablando. Por y, del, y del joropo de la última pieza, o sea, de la primera y de la última. Listo, entonces aquí para que, para que me entiendan... El bajo en el bambuco se escribe en tres cuartos, es decir, va a sonar así 1, 2, 3, ta, 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 ta. Pero el violín está haciendo la otra marcación del bambuco, que es en seis, que es ta, 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 ta. Entonces es una hemiola, una mezcla de esos dos ritmos. Hagamos los primeros compases. esa es la mezcla, ese es el rostro y es la máscara a la vez, pero ahí donde yo digo que sí conserva tradición. en la tradición exactamente, pero está hecha con una máscara que se llama violín y cello, o sea no es una guitarra y un tiple. Y hagamos eh, escuchar por favor Daniel el joropo de la última pieza. Bueno aquí traten de imaginarse la, el arpa llanera. Y las maracas con el 4. Muy percutivo, además. Bueno, pues valdría la pena, creo que si no hay una pregunta en el público, eh, pues si la hay, hagan bullita. Eh, cerrar un poco como con como una reflexión acerca como de como esa máscara y cómo es pues porque uno tiende a pensar que la máscara es como algo falso una mentira que hay, de, que, que, hay, que hay en uno, pero normalmente bueno normalmente no pero no no necesariamente es eso cierto no lo es sino que la máscara es como esa posibilidad múltiple también como de ser otra cosa como de de alguna manera no desvirtuar ni desdibujar sino proponer y, y de alguna manera recrear algo distinto. Entonces no sé si cerramos con una reflexión acerca de la máscara eh, en Blasen. En Exactamente, yo pensaba cuando venía en la buceta, porque uno piensa en las bucetas mucho, <laughs> y es que la máscara es otra propuesta a la diversidad, es una, ahorita cómo es que se llaman, eh, disidencias, sin ser impostura sin ser falsedad, sin ser eh, mentira. La máscara es otra propuesta, es lo mismo que el maquillaje en el teatro, ¿no? aquí que estamos en un salón de teatro. Tú te maquillas no para parecerte otro, es para hacer la propuesta tuya desde ti, desde, desde tu sensación de otro tú. Y ese, tru, ese otro tú es la alteridad. Pessoa es el mago de los heterónimos. Y era Ricardo de Campos, era Álvaro, eh, perdón, Álvaro de Campos, era Ricardo Reis, y era un montón de personas, pero era el mismo. Y, y así cantidades de, de escritores y de compositores, ¿cierto? Yo. Eh, quisiera agregar algo. Con Gaspar de la perdón, con Sergio Stepansky y, y todos, todas, todas esas opciones. Blas se puso todas las máscaras. Sí, señor. O sea, navegó en todas las estéticas del siglo pasado y esta, al punto que encontró su propio rostro. ¿Cierto? Como, como él, después de navegar por todos estos eh, movimientos, encuentra una voz que, que nadie más la tiene. Entonces y a partir de él, hay un nuevo, una nueva máscara que se llama blas emilio Teortúa, eso me parece muy potente de él también. bueno, pues eh, muchas gracias, a el profesor luis carlos daniel juanma. creo que fue un concierto muy bonito y, y también un espacio diferente en el foro desde la música, desde ese otro, digamos, esa otra forma también de pensamiento que es el sonido. entonces, pues, un agradecimiento especial a ustedes, a, a todo nuestro público. Y nos vemos entonces en todos los eventos que siguen del foro.